¿Me veis con cara demacrada? Sí, ¿verdad? Estamos a 5 de julio. Ayer acabé mis exámenes. Bueno, tuve mi último examen, pero he suspendido, así que voy a tener que seguir haciendo exámenes. Other things about. Creo que es momento del summer glow up, porque no sé dónde está, pero yo tengo muy mala cara. Tengo muy mala autoestima ahora mismo y necesito verme bien. And this is not my face. So, hoy he decidido que vais a hacer conmigo el summer glow up. Y dirás, no te hace falta, eres preciosa. Gracias. Es lo que espero oír. Es lo que quiero oír. Pero we already know. Me apetece verme bien, hacer un poco de skincare. So, let's go. Of course, el primer paso para arreglar esta cara es dormir, dormir bien. Entonces, bueno, esta noche he dormido, a lo mejor no tan bien como me gustaría, tengo como hasta la voz cansada, pero primer paso, dormir. Literalmente me quedaría toda la mañana durmiendo, pero this is just a fake momentum para que veáis lo bien que duermo. Así. No quiero levantarme. Tengo que hacer un detox en todos los sentidos, porque es que, de verdad, no puedo más. Entonces, me voy a poner una mascarilla de estas que son verdes porque quedan fancies y finges que eres divino. Entonces, este es mi moño de arreglarme la vida. Es que yo ya no puedo con esta vida, de verdad que no. Llevo estudiando a lo mejor 32 días seguidos. Es ley. Y ahora, pues, hacer vida normal y recoger mi cuarto, que está todo un poco en estas condiciones. ¡Ayuda! Como veis, esto ya está sequísimo, no me puedo mover, se agrieta absolutamente todo, así que vamos a forzarlo a agrietarse. Me he puesto a fregar los platos mientras se secaba esto, no te voy a engañar, mi vida es así. Bueno, al menos ahora tengo todo decentemente recogido. What can we say? No puede ser nada más. Pues ya está, esta sería mi cara después de la mascarilla verde del mercado, ¿no? No sé si la han descatalogado ya, pero bueno, yo la sigo usando. Ahora creo que me voy a lavar el pelo, ¿no? Que estaría muy bien para luego tener el pelo slaying. Siempre tengo mucha duda de cómo la gente se lava el pelo. Yo soy de echarme dos champús. El primero para que salga toda la suciedad de la raíz. Y el segundo me cepillo con un peine para que se quede como bien desenredado. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Esta es mi rutina de pelo. Cuando entro a la ducha directamente empiezo a lavarme la cabeza. Así que me echo este de una droguería cualquiera. Es como de miel. Es marca blanca y no me importa. Y entonces me echo un jabón de eso así por la raíz fuerte. Luego un jabón y luego peino así para que esté como súper slaying. Tengo el pelo bastante bien. Y por último, mascarilla de la misma marca. Pone repair, no sé qué. Cualquier mascarilla de marca blanca, pues vale. Que sí, que a todos nos gustan las cosas de marca, pero no hay dineros. 8 euros un champú aquí en Bruselas. No haré mi presupuesto. Y por último, siempre cuerpo. Y mientras está haciendo efecto la mascarilla, te vas duchando el cuerpo tal, y yo suelo usar exfoliante para limpiarme mejor la cara, así como en profundidad, sobre todo el escote y la espalda, que es la zona como más sensible de acné y tal, y eso es lo que yo suelo hacer, así que that was my hair routine. Luego, a mí no me gusta nada secarme el pelo con secadores, aparte de que ni tengo, ni lo compro ni lo voy a comprar, entonces lo suelo como primero escurrir muy bien en la ducha para soltar como todo lo que es el sobrante de agua, y ahora pues secarlo un poco con la toalla así para que esté como suelto y con el aire que se vaya secando, y cuando está un pelín mojado pero ya no está húmedo, húmedo, entonces me hago unas trencitas el día que yo quiero tener el pelo divino. Slay. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Bien, vale, ahora, el bigote. Es el momento de depilarme estas cejas tan absolutamente largas. No suelo hacerlo así como muy a menudo, literalmente a lo mejor la última vez fue en marzo. So, maybe it's the moment to quitarme el entrecejo, cosa que no quiero decir que sea obligatorio ni que todas las mujeres tengamos que hacerlo, porque es absolutamente innecesario y que hacemos por placer y porque me veo mejor y porque hoy quiero. Pero no quiere decir que lo vaya a hacer, ni que lo vaya a volver a hacer, ni absolutamente nada. Mi conducta, no quiero que esté condicionada por la sociedad, lo hago porque me da la gana. Voy a usar hilo rojo porque es de los hilos que tengo el que menos voy a usar, porque no tengo tantas cosas rojas, así que cada uno que haga lo que quiera con su life, con su face. Pero es que yo ahora ya me veo bien porque me he duchado, he dormido, entonces ese es el momento en el que empiezas a ver el glow up. También necesitamos todos un glow up de mente, ¿sabes? En plan, tú necesitas verte bien y para eso necesitas un poquito de actitud, y en mi caso pues también checking off this. Tampoco too much, ¿sabes? No te exageres, pero whatever. Quiero que conste que todo esto no es un tutorial y no tenéis por qué seguirlo, porque you are already gorgeous. Y ahora vamos con las cejas, porque están en unas condiciones un poco cuestionables. Slay. Hay que quererse y cuidarse. That's the most important thing. De todas maneras, voy a hacer una piti pausa para deciros, este octubre cumplo 20 años y quiero llegar a los 10.000 suscriptores. ¿Suscriptores? Que te suscribas, coño. If you wanna be in this challenge with me, simplemente suscríbete para que lleguemos a los 10.000 antes de mis 20. Es complicado, sí. Vamos por 4.000 y quedan un montón, más de la mitad, tal vez. Pero confío en ti y también confío en mí. Así que por fin. Love you so much. Suscríbete y dale a like si quieres.
Bye. Vale, pues como el pelo ya está casi seco, primero lo divides en dos. Lo más importante es que la parte de arriba quede bien para que luego cuando tú tengas tu pelo rizado no tengas aquí un 3. Yo la parte de arriba, como no sé trenzarla, simplemente la voy retorciendo y cogiendo más cantidad de pelo cada vez que voy bajando. Ahora, por ejemplo, me he pasado y a lo mejor no lo está haciendo bien porque es que en cámara todo sale peor. Ahí está. Y cuando ya tienes suficiente pelo y has llegado aquí abajo, entonces incorporas un tercer mechón. Cuanto más apretado esté, mejor quedará la onda. Little small trenzas. Hay trenzas que no quedan bien, pero no son para salir a la calle, son para rizarte el pelo. Entonces yo a veces como que me dejo esta parte doblada para que también se rince la punta, pero hoy no va a salir. Y queda como así. Y he tardado medio segundo. Y aquí igual. Coges dos trocitos aquí en el front, los separas, así, lo gira. Y coges otro mechón aquí, lo gira. Coges otro mechón, así es como vas haciéndolo. Hasta que llegues como en la parte de abajo y cojas todo lo que te sobra y haces como la trenza. Todo lo que suena eso, que parece como súper extraño y vampiros y tal, es el viento. Quizás se oye demasiado, pero es lo que tiene estar como en las plantas de arriba. Y ya por último, pues lo cojo. Y yo a veces esta puntita la dejo así como enganchada, pero hoy no me está saliendo, así que así. And that will be the look. Off. De trenzas por detrás no está tan bien. Tengo un pelo suelto aquí, el cual no se va a ver porque está en la parte de atrás, así que lo voy a dejar. No pasa nada. Y puede que solo sea impresión mía, pero a mí el hecho de no tener pendientes, siento como que estoy medio desnuda. Y creo que el toque de luz que le da un pendientito es como the difference. Yo, por cierto, tengo dos agujeros porque de pequeña me los hicieron y se cerraron. Además que me los hicieron mal y mis padres decidieron hacérmelos otra vez. So maybe when you're a kid, they shouldn't do your earrings before you can ask them for the... whatever. Bueno, y eso, en resumen, que tengo dos. Y como que creo que eso hace la diferencia. Es que parece que no, pero right now I'm a girl. Y antes simplemente era una calva. Ya está. Already they are amazing. Creo que me han quedado bastante bien. A ver, nunca las hago diferentes, así que lo mismo. Ahora tengo toda la piel bastante sufrida, que se me está cayendo un poco a cachos. Lo que suelo hacerme es echarme vaselina, porque tengo los labios no cortados, pero sí que sufriendo. Entonces echo un poquito así de vaselina y que se hidraten bien. Eso ya. Y además, me compré esta crema de la misma marca que el scrub de cuerpo y tal, que pone Aqua Face Gel, y es la mejor cosa que he comprado. Me ha costado como 2,49 el bote. Huele súper bien y cada vez que me lo echo como que me siento limpia. ¿Estáis en plan? Es súper ligera y es que se nota demasiado lo bien que hidrata. ¡Oh! Lo que me recuerda, girlies. No sé si lo quiero usar o no, pero me compré un face roll. Está en la nevera, vamos a cogerlo. Y es que así, como de hydrated está esto. Está muy, muy hidratado. Y huele tan bien, me siento tan limpia con esto. Slay. ¿Ves? Ahora ves como el glow up. En 20 minutos me siento mejor. Y es simplemente el hecho de verse bien. Ya está, es todo lo que pido. Como veis, literalmente ni lo había abierto. Estaba en la nevera, pero it's the moment to use it. ¡Oh! ¡Qué gusto! No tengo ni idea de cómo se usa. Pop, me estoy restrabando un trozo de piedra por la cara. Sí. ¡Oh, qué bien siento! Lo que pasa es que mi piel tiene mucha textura. No sé si veis ahí, tengo como microgranitos. Fui al dermatólogo y me enviaron a la mierda. Le dijeron, ¿por qué vienes aquí solo por granos? Y yo en plan, no sé, pensaba que estabais para eso. Me quedé un poco como... Pero bueno, algún día me pagaré un dermatólogo para ver qué me pasa en la piel. One day, girlies, not today. Creo que no sirve para nada, pero it's cute. Si fuese rosita, pero este es de jade en teoría. A mi madre le encantan las piedras. Y sabéis que yo estudié geología en bachillerato. Estaba muy bien la asignatura. En vez de física, estudiar geología fue bastante mejor. Los volcanes son muy chulos. Y además fue justo cuando estaba el volcán de La Palma. Así que fue como, estábamos súper al día con todo eso. That was the massage of the day. Es que la diferencia con mi cara. No sé si habéis visto un antes, pero if this is the después... Oh my god. Me siento tan bien, en plan, me siento como en paz. That was everything for me, en plan, gracias por estar ahí, de verdad. This video, amazing, en plan, la idea era estar de chill, pero this self-care day was more than enough. I feel much better. Lo que pasa es que no tengo comida y ahora tengo que cocinar cositas de ser adulto, supongo. Chicos, maquillarse no es parte de todo el skincare routine y todo eso, pero no quiere decir que tengáis que maquillaros para sentiros bien. De hecho, ya me veo divino. Simplemente por quererme y cuidarme, ya con eso me vale. De todas maneras, yo suelo siempre rizarme las pestañas porque con eso ya pienso que tengo el triple pestaña. Así que, pues eso. Y sería un puto. ¿Tú lo ves? Es que ya hace mucho la diferencia. Nos quitamos las trenzas para que queden divinas. Ah, todavía sigue mojado. Y con esto también quiero recordaros que os echéis crema solar, porque yo no lo he hecho y hoy me va a quemar porque soy muy consciente. And that was not in my plans.
Pero bueno, chicos, que me veo divina, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os cuidéis un montón, que os queráis y que that was everything for today. El pelo podría haberme quedado mejor, pero no lo he tenido suficientemente tiempo. Pero se me ha rizado un pelín. Y de todas maneras siempre tiene un brillo natural, porque that's my hair. Cada uno con sus special traits. El mío es mi pelo y el vuestro es que sois preciosos y divinos. Espero que tengáis un muy buen día. Bye. Adiós. Me veo tan mal, pero tan mal. Me duele la cara de ser tan guapa. Es que... ¡Hala! No. Ahora ya me quiero quedar en la cama. Esto debería ser como fancy y anesthetic. Ay, que me arranco el ojo. Everything is fake. It's weird. No veo, es que no veo. Yo esto no sé hacerlo. Mezclo palabras y ya. Ay, mira la goma. Pedazo de grano. Es fake. Porque es estético. That's what you're now. Bueno, me he perdido. Los hombres también deberían cuidarse. Yo de ciencia no sé. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Y a ver si llegamos a los 10.000. Bye. Love you. Adiós.